¿Qué haces, pelotudo? Como te venía contando, dos sólidos no pueden nunca, jamás, ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Jamás. Salvo que sea a nivel atómico. ¿Me entendés? Pero es genial. Eso es en lo que estamos trabajando en el proyecto de Bruno. Cualquiera que te conozca, no pensaría que fueras tan inteligente. Es cosa que siempre nos gustó hablar de chicos, no es tan así, solo que desde chico estábamos esperando lograr este proyecto. Y con Bruno, ¿te acordás de él, mi mejor amigo de la infancia? Bueno, estamos esperando lograrlo este proyecto. Bueno, para, me acaba de decir Eli que me tengo que ir, me acaba de mandar un mensaje. ¿Estás aburriendo? No, pero me tengo que ir. Son dos segundos que te no, tenemos que explicar. No, está bien. Pero quédate. Nos vemos. No. Quédate. Nos vemos. Ew, ¿a vos te ando buscando hace rato? ¿Cómo que lo lograste? ¿Me estás jodiendo? No, no, dale, pará, voy para allá. ¿De verdad? ¿A que sí? ¡Papá, vive! Yo sabía que vos ibas a hacer algo bueno. ¿Qué hiciste? Fue en contra de los principios de Paul. Sí, ya veo, pero ¿vos creés que va a funcionar? Confiemos en los neutrinos.
teoría debería funcionar. Nacho, ¿estás bien? Vení, levántate. Ayúdame a limpiar. Un día esto nos va a terminar matando. Sí, pero por lo menos yo lo intento. Ah, lo intento, lo intento. Estás demente, hermano. ¿Sabés qué? ¡Me voy! ¿Ah, sí? ¡Andate, trata ya! ¡Volvé cuando seas famoso! Estamos buscando a Ignacio. ¿Para qué lo buscan? ¿Dónde está Ignacio? Imposible, un déjà vu no existe. Capaz que lo pensaste mucho y por eso crees que lo estás viviendo de nuevo. No, esto ya lo viví. Thank you.
Ahora vas a dejar de ser un problema. ¿Quién sos? ¿Por qué venís a ayudarme? Porque esto ya lo viví.